Cody Rose acaba de ganar el Royal Rumble 2024 de los Caballeros y Bailey Bailey ganó el Royal Rumble femenino. Hubieron muchas sorpresas. Se canceló. Escuchen esto: se canceló la presentación de Brock Lesnar en el Royal Rumble y tuvieron que traer a Braun Breaker para reemplazar a Brock Lesnar. Además, mismo como Naomi regresó hoy en el Royal Rumble. Hubo momentos tan especiales como la campeona de TNA Johnny Grace apareció uh, sin lugar a dudas señores el Royal Rumble estuvo bueno hubo falta de que trajeran leyendas por parte de, en, en, si tú te das cuenta lo único malo de este Royal Rumble es que faltaron leyendas usualmente ellos te traen a un X Pac te traen a los Dudley Boys te traen a alguien Rob Van Dam en este rollo rombo no hubo leyendas. Te voy a decir que fue lo que pasó rápidamente, los resultados. Pero ahí tú la cartilla, la campana. So, oh, tengo que mencionar, empezando por el rollo rombo femenino, las tres cosas que me encantaron. Número uno, Naomi entró número dos en rollo rombo. Natalia entró número uno. Jada Cargill apareció cerca del final del rollo rombo femenino. Vimos también um, a, a muchas chicas de NXT como Roxana Pérez, Tiffany Stratton. Un rollo rombo femenino estuvo muy bueno. Otra parte que me gustó fue cuando Art Truth se equivocó y entró al rollo rombo femenino por error. Y yo, mamá mía, ¿qué hace Art Truth aquí? so tú te das cuenta, señores, este rollo rombo estuvo repleto de buenos combates, de buenas historias. Y sin lugar a dudas, creo que Bayley Bailey Bailey es una de esas superestrellas que tú sabes que ella está ahí. Sabes que Bailey Bailey hace un buen trabajo. Sabes que Bailey Bailey es una luchadora tremenda. Pero tú te das cuenta que Bayley Bailey Bailey no, no había ganado Royal Rumble. Y ella es muy buena. So, vamos a ver, capaz, señores. Tu la, que la campana Vamos a hablar también, señores, de Royal Rumble masculino. Cody Rose ganó ese Royal Rumble. ¿Qué significa eso para ahora los masculinos? Bueno, significa que la historia de Cody Rose se puede terminar en WrestleMania contra el jefe tribal. Por fin ya hay algo que los fanáticos de Cody Rose han estado deseando por mucho tiempo, porque en el último WrestleMania 39 Cody Rose estuvo cerca de ganar y no, no cumplió el cometido en el último WrestleMania. Ahora, esto trae nuevamente esa pasión, trae esa energía de que Cody Rose sí pueda terminar su historia. El tipo está en la portada de w 24 El tipo ha tenido un, unos tremendos, un tremendo año. Se enfrentó a Brock Lesnar. Tuviste, tuve una tremenda un tremendo promo con CM Punk en Monday Night Raw. Tú te das cuenta como Cody Rose, sin lugar a duda, es una de esas superestrellas que se reinventó fuera de la WWE, creó este personaje, la pesadilla americana, y ahora toda su historia ha involucrado cumplir el objetivo de ganar el campeonato porque su papá nunca lo logró. Cody Rose quiere ser esa persona que en su familia, en su legado, puedan conseguirlo todo. Y, y tú te das cuenta que cuando Dusty Rose estaba vivo, que, que Rest in Peace, Dusty, Cody no le fue tan bien. Al final. ¿Se acuerdan ustedes de Stardust? Cody Rose no le fue tan bien. Y tú hubieras pensado que cuando él estuviera con Dusty, ¿no? Y iba a estar protegido por Via Dosti. Tú pensabas que Corey le iba a ir mejor. Que ahora que está solo. Sin su padre. Sin su hermano. Ahora Corey ha podido brillar. Porque se ha podido reencontrar. Con su persona. Y es muy interesante señores. Porque ahora tú tienes el dilema. Tú tienes, la, tú tienes aquí la, la gran pregunta. Triple H. Y todos los creativos. ¿Qué tú haces con Cody Rose? ¿Qué tú haces con el reinado de Roman Reigns? Son casi cuatro años va a tener Roman Reigns con el campeonato indiscutible. Y sin lugar a duda, el tipo ha hecho lo imposible para retenerlo con trampa, sin trampa. Y el tipo ha, ha cargado esta compañía en sus espaldas. Sí. So, quiero escuchar tu opinión, señores, tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué tú opinas de lo de Roman Reigns? ¿Qué te opinas de la historia de Cody Rose? ¿Qué te opinas de todo lo que está pasando ahora mismo con Con la famosa historia? Uh, hablando de, de Royal Rumble masculino, me gustó bastante que Gunther fue uno de los últimos en ser eliminados. Gunther es una de esas superestrellas que tú sabes tiene futuro. Gunther, no es no, que no tiene futuro. Gunther es el futuro de esta industria. Y. Me gustaría ver a Gunther De aquí a dos años Involucrado por el campeonato World Heavyweight Champion o, o, o el campeonato de Roman Reigns Uno de los dos so, Quiero escuchar tus opiniones tu opinión En la caja de comentarios uh, ¿Qué te opinas de Royal Rumble Roy Masculinos? ¿Qué te opinas de Cody Rose? ¿Qué te opinas de todo lo que pasó ayer? Sin lugar a duda Una noche increíble Una noche Maravillosa Um, ver cómo San, también no puedo olvidar de mencionar a Andrade. Andrade regresó ayer y ver a Andrade a uh, confrontar a Santo Escobar fue muy cool, fue muy chévere. Uh, ¿Qué más? Ver uh, cómo Dominic Misterio tuvo un buen momento en el Royal Rumble también. Dominic Misterio confrontó a Gunter le pegó un chop. Le pegó un chop, ¡Pow! Un chop. Y me gustó ver cómo también. R-Truth tuvo su momento icónico en Real Rumble cuando R-Truth pensaba que estaba en un combate en pareja, tag team match, con Dominic Mysterio y R-Truth entró y fue tuvo del equipero tuvo que tuvo, Dominic le dio la mano a r -Truth para que entrara. Eso fue icónico, clásico, comedia 100% parte de R-Truth. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, o más, no sé por qué lo descongelaron. Lo de Uh, creo que Omas debió de quedarse allá en su allá en congelado allá en la, en, en el, en el <laughs> allá en, en el North Pole en, en el Polo Norte um, qué más qué más me gustó me gustó que Jimmy, Jay Uso entró número uno y Jimmy Uso fue número dos jugaron con la idea de que los hermanos puedan tener un WrestleMania uno versus Jay Uso versus um, Jimmy Uso Uh, por supuesto señores, CM Punk que entró el número 27. Me encantó Punk. Sin lugar a duda, Triple H, una obra maestra, Triple H y Cody Rose. Contaron la historia. Contaron la historia. Contaron la historia de que estaba indeciso. Podía ser Cody, podía ser Punk, Podía ser quien sea. Al final del día tú te das cuenta. Que podían ganar cualquiera de los dos. Vimos como CM Punk quería ganar. Lo llamó, le, 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 le mencionó la madre a, a Cody Rose. Y que, que este, este momento era de CM Punk. Y cuando justamente, cuando todos estaban en nuestras sillas, así es, viendo: ¿Será Punk o será Cody?, WWE jala el gatillo. Y nos dan a Cody Rose como el nuevo, el nuevo Mr. Money in the Bank. Um, y esto. No es cualquier victoria, señor. Esto agrega Cody a la lista de los Stone Colds, a la lista de los Hulk Hoggins, de los John Michaels, porque lo que significa que esto, esta es la primera vez en 26 años que se rompe ese récord. El, el récord que estoy hablando es que se gana, un luchador gana dos Royal Rumble back to back. Uno detrás de otro. Entonces tú te das cuenta que esto esto está increíble. Y, y te diste cuenta que Drew McIntyre también tuvo un buen momento. Que al final Drew McIntyre de, pensaban que Drew McIntyre iba a ser uno de los últimos. Él fue, estuvo cerca de los últimos, pero no fue uno de los últimos, últimos, últimos. Drew tuvo un buen momento. Creo que Drew, si yo escuché por la noticia, Drew ya firmó nuevo contrato, renovó. Uh, Sammy Sainz regresó también, número 30. Oh, no, me olvidó mencionar Liv Morgan, regresó también hoy, papá parte de las mujeres. Um, señores, básicamente fue un pequeño recuento de todo lo que pasó, momentos especiales uh, en el Royal Rumble. Por supuesto, te, te conté todo lo que me acordaba de cabeza. Y aquí, viendo como Pat McAfee entró, pero no iba a entrar. Pat McAfee fue una de las sorpresas de la noche que estuvo en el Royal Rumble, estaba, estaba en la mesa de comentarios y se quitó, la, se quitó el suit, se quitó el, el jacket, Uf, se preparó y se metió el Royal Rumble. Pero ¿qué tú opinas? ¿Estás de acuerdo con lo de Cody Rose? ¿Estás de acuerdo con lo de Bailey Bailey? La sorpresa, J.D. Cargill debutando en el Royal Rumble. Hubieron muchos momentos. Mucha gente dice que faltaron leyendas. otro dicen ¿dónde, dónde está la roca. Otro dice qué pasó con Sacha Banks. Otro le encantó ver a Naomi, ver la chica de, de TNA, la campeona de TNA, uh, John, Johnny Grace. Um, otro le gustó ver a Andrade. Mucha gente dice um, que básicamente es obvio que, es obvio que vamos a tener Cody Rose versus Roman Reigns, parte número 2. La historia se puede terminar, señores. Posibleme, posiblemente. Marzo 8 sale W2K24, el videojuego. Um, hay mucha expectativa para este videojuego ahora mismo. Vamos a ver si la puede llenar. Mi nombre es Señor Latino, señores. Chao, pescado, chao, pescado. Suscríbete, ponle tu like.